Good evening, students. Good evening. Buenas noches, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay, how are you today? Very nice, teacher. Excellent, very nice, perfect. Vamos a siempre dar hasta las 8:05 por los compañeros que están pendientes de conectarse para que podamos a iniciar. Okay. Now I think we're ready for the class, right? Okay, how are you, students? How are you today? Are you ready for the class? Yes, teacher. Ready. Excellent. That's the attitude. Ready, ready. Good evening. Good evening. Okay, perfect. Ayer no pudo estar, ¿verdad, Luis? No, no. Se me fue imposible por más que quise. Pero ya, hoy sí con todo. Okay, perfect. Con todos los power, con buen salvadoreño. Cabal, cabal. Saludos a todos. Okay, very nice. Ah, no sé si me logran escuchar bien. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, very nice. Excelente. Bienvenidos a una clase más. Estamos listos ya para nuestra segunda clase sobre el programa Inglés para el Trabajo, lo que es el módulo 2, ¿verdad? Bienvenidos y vamos a esperar porque ustedes estén con toda la actitud para poder trabajar de la mejor manera y sobre todo pues que podamos poner en práctica lo que vayamos viendo durante la clase. Así que vamos a iniciar. Voy a mencionar, pasar asistencia. Así que cuando ustedes escuchen su nombre, me pueden ayudar ahí con su present, ¿ok? As soon as you listen your name, please tell me present. Ok, Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Ingrid Johanna Samayoa Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Liribet Andrade García. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tania Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Name, please. Roxana, ¿verdad? Tatiana. Ok, ok. Ok, very nice. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Y Yanira del Carmen Gutiérrez. Ok. ¿Alguien de los que se vengan conectando y no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok, very nice. Ok, perfect. El día de ayer, Yanira sí está acá, porque creo que no me contestó cuando le mencioné. Yo tenía apagado el micrófono, Yanira. Ok, creo que tiene problemas de audio. Yanira, ¿me escucha? Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que vimos en la clase de ayer. ¿Qué estuvimos practicando? Vamos a ver si recordamos. What do you remember about yesterday? Repasamos el do y el doesn't. El do y el does, ¿verdad? Como auxiliares del simple present. Ok, what else? ¿Qué más? Ajá. Las actividades que hacíamos los días lunes y las reglas del he sheet como tercera persona en oraciones afirmativas. Ok, muy bien, como el simple present, ¿verdad? Ok, perfect. Vamos a ver acá. Me confirman si logran ver la pizarra. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Perfect. Acá voy a mostrarles, voy a escribirles un poco sobre lo que hemos estado practicando, ¿verdad? Ayer vimos, por ejemplo, cómo hacer oraciones afirmativas en tercera persona y también oraciones afirmativas para utilizar los demás sujetos, ¿verdad? En nuestro caso, cuando hablábamos de utilizar oraciones afirmativas con terceras personas, estábamos hablando de que existía una regla. Y es que a los verbos hay tres formas de agregarles lo que es la modificación. Una es que les agregamos la S, a otro les agregamos ES y a otro les agregamos IES, ¿verdad? Esa es una de las reglas que tenemos exclusivamente para las oraciones afirmativas en terceras personas, ¿verdad? Ok, la primera regla, ¿qué es lo que dice? La primera regla decía que le agregamos S a todos los verbos en general, ¿verdad? Cuando tenemos una oración afirmativa en tercera persona. Y la segunda regla con la ES mencionaba que todos los verbos que terminan en O, en SH, en CH, en X, en S y Z, ¿verdad? Les agregamos ES. ¿Ok? Esa es la segunda regla, ¿verdad? La que nos mencionaba. Y en la tercera regla nos explicaba que cuando tenemos un verbo que termina con Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, nos decía la regla, ¿verdad? Que eliminamos la Y y le agregamos la I. Y luego de la I latina, ¿verdad? Luego de la I latina le agregamos ES. O sea que por todo le agregamos IES, con la diferencia que tenemos que modificar la I por la Y, cuando la oración es afirmativa en tercera persona y el verbo lleva una Y, pero antes tiene una consonante. Y en esa misma regla hay un apartado que dice que todo verbo que termine con Y, pero antes tiene una vocal, ¿verdad? No sufre esta modificación, sino que simplemente le agregamos la S, ¿verdad? Ok. Esa regla es clave para que nosotros nos manejemos la estructura. Luego, pues, tenemos también la forma de generar las oraciones. Teníamos, por ejemplo, en la oración afirmativa, la estructura que tenemos es subject, ¿verdad? Luego agregamos lo que es el verbo and then a complement, ¿verdad? Entonces, esta es una regla para las oraciones afirmativas. ¿Y cuáles son los sujetos, verdad, que pueden ir acompañando en esta oración afirmativa? I, you, pudimos también dijimos que podía ser we and they, ¿verdad? Eso fue algo de lo que estuvimos hablando que podíamos agregar. Y esta misma regla la podemos utilizar para la oración afirmativa en tercera persona, con la diferencia que acá en los verbos llevamos la modificación que puede ser S, puede ser ES o puede ser IES. Right? Ok. ¿Y cómo podemos hacer una oración? Entonces, por ejemplo, en la primera, estas son affirmative statements, ¿verdad? Affirmative. Ok, ¿cómo dijimos que podíamos hacer una oración? Por ejemplo, yo tengo que elegir uno de los tres sujetos que tengo acá entre paréntesis. Por ejemplo, si decimos que elegimos el we, ¿verdad? Y queremos agregar un verbo. Podemos agregar un verbo, por ejemplo, we go to the company, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí yo tengo una oración, porque ya tengo ¿qué? Ya tengo el sujeto, ya tengo el verbo y ya tengo el complemento. Ahora el complemento, como puede ser corto, puede ser extenso. Yo puedo agregarle inclusive información extra en este complemento. Y aquí yo puedo agregar, por ejemplo, time expression, ¿verdad? Para decir cuántas veces voy a la compañía. Yo puedo decir, por ejemplo, we go to the company twice a week, ¿verdad? Y digo, yo voy a la compañía, nosotros vamos a la compañía 2 veces a la semana, ¿verdad? Cuando decimos twice, es decir 2 veces, ¿verdad? 2 veces, twice. Ok. Y luego tenemos, por ejemplo, la oración que podemos formar para las terceras personas, ¿verdad? Que ya acá elegimos entre los sujetos que pueden ser he, she o pueden ser it, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Cómo puedo entonces hacer la oración acá? Yo elijo un sujeto, por ejemplo, elijo she, ¿verdad? Y ya tengo que agregar un verbo, pero tiene que llevar una de estas tres modificaciones. Por ejemplo, she works every day, ¿verdad? Y aquí tengo sujeto, verbo con su modificación y tengo lo que es el complement, right? Ok, entonces estas son las formas para hacer oraciones afirmativas. Así que es importante que esta regla no se nos olvide porque es una regla indispensable para nosotros para poder utilizarla, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o ya hoy sí se nos queda más claro cómo utilizarla. Everything is clear? Yes, teacher. Okay, perfect. Very nice. Y entonces, ¿verdad? Después de esto también tenemos la opción de generar la pregunta, ¿verdad? Question. Y para la pregunta, lo que hacemos es utilizar los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares que tenemos? Do. El do. Y el dos. Y el does, ¿verdad? Ok. Cuando decimos el do, ¿lo utilizamos con qué sujetos? I, who, you, we, they. Muy bien, excelente. Y cuando utilizamos el does, lo utilizamos con tercera persona. Third person. It. Perfect. Muy bien, excelente. Entonces, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es elegir primero con qué sujeto voy a trabajar para poder decidir qué auxiliar voy a utilizar. Y la estructura que llevamos acá es que primero llevamos el auxiliary verb, ¿verdad? Auxiliary. Después del auxiliary llevamos lo que es el subject, ¿verdad? Después del subject llevamos el verb. Y acá el verbo ya no sufre modificación, ¿verdad? Como la sufre la oración afirmativa acá, que le agregamos S, ES o IES, porque esta regla es exclusivamente para oraciones, afirmativa, ¿verdad? Entonces, en la pregunta el verbo va en su forma base. Y después del verbo llevamos el complement. Y después del complemento llevamos el question mark. Ok. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, con la primera oración, ¿cómo la puedo convertir en pregunta? La primera que tenemos acá arriba, esta. ¿Cómo la puedo convertir en pregunta? Do we go? Do we go to the company twice a week? Ok, twice a week. Twice a week. Perfect. Ok, entonces la pregunta sería, do we go to the company twice a week? Y hacemos la entonación, ¿verdad? Do we go to the company twice a week? Ok, repeat. Do we go to the company twice a week? Do we go to the company twice a week? Ok, y hoy vamos acá con la oración afirmativa. She works every day. She works every day. She works every day. She works every day. Works. Hay que hacer la entonación, ¿verdad? Works. Works every day. Excellent, very nice. Y tenemos la siguiente arriba. We go to the company twice a week. We go to the company twice a week. Ok, perfect, very nice. Entonces acá tenemos nosotros, ¿verdad? Algo muy importante que manejar. Primero es que para que el simple present a mí se me haga fácil, yo tengo que aprenderme las estructuras, ¿verdad? Y para que también se me haga mucho más, tengo que aprenderme lo que son las reglas para la oración afirmativa en terceras personas. Porque en todo lo demás el verbo va en su forma base. Pero en oración afirmativa con tercera persona el verbo va, ¿verdad? Con una modificación. ¿Ok? Perfect. Very nice. Ahora vamos a eliminar acá. Ya notaron esto, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfect. Yes, teacher. Ok, excelente. Vamos a ver ahora acá. Vamos a regresar a esta parte. Very nice. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Yes. El día de ayer estábamos trabajando en lo que era esta parte de la conversación, ¿verdad? Que era, por ejemplo, contestar estas preguntas. La primera era que, what activities do Mario and Sofía do on Mondays, ¿verdad? Y acá nos decía que cuáles eran las actividades que hacía Mario y Sofía en Mondays. Ahora sí ya de una manera más relajada, porque ayer el tiempo ya se nos estaba yendo, ¿verdad? ¿Qué actividades eran las que Mario y Sofía, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Vamos a ver si recordamos. Ajá. They do. Check. Ajá. Your email. They check emails, ¿verdad? Mm-hmm. They check emails and they call clients. They call clients. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Read a weekly. Hola, hola. Read a weekly. Ok, pero ¿quién? Weekly report. ¿Quién read a weekly report? They. Ah, Sofía. Ok. Muy bien. Entonces, ahí, Wendy, nosotros siempre tenemos que utilizar un sujeto, ¿verdad? Para poder indicar hacia quién se dirige esa oración. En español nosotros normalmente utilizamos los verbos y no utilizamos sujetos. Por ejemplo, si yo quiero decir que fui a comprar algo, por ejemplo, ¿verdad? Yo solo digo, fui a tal lugar. No digo yo fui, ¿verdad? Compré esto, compré lo otro, hice esto. Y en todo eso nunca hemos utilizado un sujeto. En el inglés es diferente. En el inglés, cada oración que yo tengo que hacer, tengo que llevar un sujeto. Es indispensable, ¿verdad? Por ejemplo, decir, I went to the river. I bought this. I buy this other thing. Y así sucesivamente. Entonces, siempre debemos utilizar sujetos. En este caso, si usted quiere utilizar Sofía, sería, puede ser el sujeto she, o puede utilizar Sofía, ¿verdad? Ok. Pero, como si me utiliza Sofía, Sofía sería en tercera persona. Entonces, en esta oración, ¿cuál sería el verbo? Sería Sofía reads. Ah, muy bien. Sofía reads. Reads a weekly report. Ok, muy bien. ¿Y qué más dice ahí que hace Sofía? And attends a meeting. Ok. And organizes meeting. Very nice, excelente, muy bien, very nice, perfect. Ok, muy bien. Y luego tenemos la siguiente. La pregunta esta era de manera individual, ¿verdad? Y decía, por ejemplo, do you consider that it's important to check your email every day? ¿Verdad? Y luego nos preguntaba la razón, el why, ¿verdad? Vamos a escuchar, por ejemplo, acá. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Ingrid Johanna. Ingrid, do you consider that it's important to check your email every day? Yes, it's very important because you have to be up to date. Updated, ¿verdad? Date. Updated. Ok, muy bien. Updated. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver, Elena. do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it's very important. I receive documents for work. Okay, because I received documents for work. Very nice. Juan José García, do you consider that it's important to check your email every day? I consider that it is important because that is how I find out about the needs of my clients. And that is how I program my activities. Okay, very nice, excellent one. Carol, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, I consider it's very important, for actually the work. Okay, okay, to update the word, okay, to refresh the word, etc. Like that. Very nice. Excellent, Carol. Okay, Moises, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it's important to check it every day because I see my activities or work things. Okay, very nice. Excellent. Tatiana Ivonne, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, I consider it is important to check. Excuse me. Okay, no, vamos bien, vamos bien. Yeah. Important to check my email every day because okay, okay, relax, relax. Because enterar, no me recuerdo cómo es. Enterar. Ajá. Ok, pero ¿cómo lo quiere decir? Enterarme sobre la actividad. Entero de las cosas importantes que tengo que hacer ese día. Ah, ok, because I get to know what to do that day. Ah, get to know. Ah, ahora. Okay, what to do that day, ¿verdad? What to do that day. Thank okay. you. Very well. Okay, excellent. Johnny, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it's important to check the emails every day to follow ups on the shipment. Seguimiento. Okay, very nice. Excellent. Thank you. Okay. Vamos a escuchar a Pablo Abrego. Do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it's important to check my emails because I check the daily production and the last time and the priorities of the day. Okay, very nice. Excellent. Luis Javier Castillo. Do you consider that it's important to check your email every day and why? And yes, it's important because I can sell new product. Okay, very nice, excellent. Carlos Wilfredo Carvajal, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it is very important because it defines the activities of the day. Okay, very nice, excellent. Lucia Milagro, do you consider that it's important to check your email every day and why? Yes, it is very important since you they may sell with new information. Okay, very nice, perfect. Carla Patricia. Yes. Okay, do you consider that it's important to check your email every day? And why? Yes, it is important because I receive documents for the work. Okay, for the word. Very nice. Excellent. Okay, creo que solo se me queda Francisco López, ¿verdad? Pero no sé si... Francisco, are you there? Yes. Yes, teacher. Okay, do you consider, Francisco, that it's important to check your email every day and why? Yes, because I receive the document work. The documents for work, okay. So only that. Okay, very nice, perfect. Entonces, ¿verdad? Con esta pregunta tenemos la opción de que vamos a dar diferentes respuestas. Ok, perfect. Y acá estuvimos practicando lo que fue esta conversation, ¿verdad? Para trabajar sobre las preguntas que ahí se nos hacía. Vamos a ver si en este caso me ayuda Elena, ¿verdad? Que va a ser Sofía. Y me ayuda Moisés, que sería Mario. Okay. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Okay, once or twice a week. Okay, great. It's a very important. Ok, muy bien, Moisés. En esta sería once or twice. Ok, perfecto. Vamos a ver si me ayuda ahorita, ¿verdad? Pablo Abrego sería Mario y Tania sería Sofía. Teacher, Tatiana. Tatiana, perdón, Tania le dije, ¿verdad? Sí, entonces no sabía si había una Tania. Ok, no, no. Ok, yo, perdón. What do you do every Monday morning? I check my email and I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ok, very nice. Perfect. Ahora vamos a ver si me ayuda. Lucía Milagro sería Sofía y Juan José sería Mario. Ok. What do you do every Monday morning? I check my emails and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to write a weekend report and after a meeting, I also have to organize a meeting every 2 Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. But it is very important. Ok, very nice, perfect. Vamos a ver en esta palabra actually. Repeat actually. Actually. Yes. Y en esta, repeat once. 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 Twice. 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 Y también esta palabra es importante que nos aprendamos. Miren, meeting. 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 Organize. 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 Weekly report. Weekly report. Weekly report. Okay. Weekly report. Yes. What about you? 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 Okay. Vamos a ahora pasar con la siguiente participación. Me va a ayudar en este caso. Luis, usted pasó ahorita, ¿no, verdad? No. Okay, Luis. Me va a ayudar Luis. Siendo Mario, y me va a ayudar Carla Patricia siendo Sofía. Okay. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great, it is very important. Very nice, thank you, thank you. Ok, vamos a ver ahora si me ayuda. Daisy Elizabeth sería Sofía y Francisco López sería Mario. Ok, I check my email and I... Todavía no participo. Ok, iniciaría, Sofía sería la que iniciaría, después va usted siendo Mario. Ok. Okay, listo. What do you do every Monday morning? I check my email and I tell clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. It's very important. Ok, very nice. Excellent. Ok, vamos ahora con la siguiente conversación, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda. Ingrid, usted ya pasó, ¿verdad? ¿No? No, teacher. Ok, que ya me descontinué de quienes les había dicho. Ok, y, usted sería Sofía y... Me ayudaría en este caso, creo que los masculinos ya todos pasaron. Me ayudaría Yanira siendo Mario. No hay problema, lo importante es que participe. Okay, teacher. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest. Clients, okay. For clients for the rest the morning, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes. I do actually check in the once to twice, oh no, or twice, a day. Great. It is very important. Okay, very nice, perfect. Vamos a ver si me ayuda Wendy, ¿verdad? Sería Mario. Y creo que todos pasamos ya, ¿verdad? Vamos a ver quién me ayuda, si me ayuda. Jonathan Albiñana, no sé si está activo. Sí. Ok, usted sería, pues no, entonces usted sería Mario y Sofía sería Wendy. Ok. What do you do every Monday morning? I check my Gmail and I cut clean for the rest of the morning. What of you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or 10 a day. Great. It is very important. Okay, very nice, perfect. De esta manera hemos practicado un poco, ¿verdad? Sobre una conversación sobre lo que se hace cada lunes. Ok. Si ustedes se fijan, hay expresiones como estas, por ejemplo. I have to read a weekly report, ¿verdad? Y acá llevamos el verbo, miren. Read. A weekly report es parte del complemento, ¿verdad? Ok. Pero el verbo central de esta oración es have. Y dice, I have to read, ¿verdad? Entonces, el verbo principal sería acá, have. Y luego, to read es acompañado para dar más énfasis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona, ¿verdad? Cuando dice, I have to read a weekly report. Luego tenemos, por ejemplo, attend a meeting, ¿verdad? Y luego, miren, como lleva el punto, dice, I also have to organize meetings. Entonces, acá nos damos cuenta de que siempre se utiliza el subject, ¿verdad? Para enfatizar sobre la oración. Luego también hemos visto, por ejemplo, este tipo de expresiones. Every 2 Mondays, ¿verdad? Y hemos visto esta pregunta, how often. Hemos visto también este once, twice a day, ¿verdad? Ok. Este tipo de expresiones se llaman time expressions, ¿verdad? Time expressions. Cuando hablamos de time expressions, estamos hablando de, ¿verdad? Expresiones de tiempo, time expressions. Time expression. Con las time expression, lo que nos sirve a nosotros es que nos da la pauta para poder hablar con qué frecuencia hacemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo, la pregunta la utilizo siempre con how often, ¿verdad? How often, ¿verdad? Y luego agregamos todo lo demás. Por ejemplo, how often do you... vamos a ver qué pregunta sobre el trabajo. How often do you send emails? Por ejemplo. How often do you send emails? Y le preguntan que con qué frecuencia usted envía los correos, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia usted envía los correos? Ok, excelente. Ya para esto, ¿verdad? Yo hago la oración y, por ejemplo, ¿cómo la respondería? ¿Qué sujeto tendría que utilizar? I. I, ¿verdad? Porque cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. I. Ok, ¿y cuál es el verbo que llevo en esa oración? Do. Send. Ok, do o send. Send. How do... send. Ah, send. Send, ¿verdad? Porque send. El do es parte de el auxiliar, ¿verdad? Nos sirve como auxiliar porque estamos en la pregunta. Ok. Ah, entonces sería I send emails, ¿verdad? Porque sería el parte del complemento con el que tengo que responder. Ahora yo tengo que responder a esta pregunta que dice how often. Donde me están preguntando con qué frecuencia, ¿verdad? Yo envío correos. Y es acá donde entran las time expressions, ¿verdad? Que yo tengo que utilizar las time expressions. Ah, ¿y cuáles son esas time expressions que puedo tener? Once, twice, once. Every day in the morning. Ok, puede ser once. Y aquí este once yo lo puedo agregar, ¿verdad? Once a day, once a week, once a month, once a year, y etcétera, ¿verdad? Con el que ustedes lo quieran lo pueden acompañar. Ok. Aquí entonces sería once a day, por ejemplo. Una vez al día, ¿verdad? Once a day. Ok, ¿qué otro tipo de expresiones? Dijimos que podíamos tener twice, ¿verdad? Y aquí lo mismo, puede ser twice a day, twice a month, twice a week, twice a year, ¿verdad? Ustedes deciden cómo. Tenemos también la otra expresión que puede ser, por ejemplo, every day, ¿verdad? Para decir todos los días. O puedo decir every month, ¿verdad? Cada mes. Puedo decir también every year, cada año. ¿Ok? Y puedo decir también, por ejemplo, si solo hay un día en específico donde yo envío correos, que puede ser, por ejemplo, los viernes, ¿verdad? Yo digo every Friday, ¿verdad? Friday. Ok, perfecto. A todo esto nosotros le llamamos time expressions, para referirnos con qué frecuencia algo se hace, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, si todos los días, si es una vez a la semana, una vez al día, etcétera, o dos veces. Ya si lo voy a utilizar de tres veces en adelante, ya utilizo el three times, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí yo digo three times a day, three times a week, three times a month, three times a year, ¿ok? Y si quiero decir cuatro veces, también lo mismo, four times a day, four times a week, four times a year, etcétera. Ok, ¿me explico o hay alguna duda? Clear. Ok, clear like water, ¿verdad? Y si, teacher, y si queremos decir, por ejemplo, tres veces al día. Three times a day. A day, ok, gracias. Ajá. A todos estos usted lo puede mezclar, ¿verdad? Con, por ejemplo, a day. Puede mezclarlos también utilizando, por ejemplo, a week. Puede utilizarlos también, por ejemplo, con month. Medium time. Puede utilizarlos con a year, ¿verdad? Ok, ¿me decía usted cuál? Medium time, como a mediodía, medio tiempo. Ah, ok. En esa parte se dice part-time, que es medio tiempo, ¿verdad? Pero, okay. Ajá. Pero si queremos hablar de mediodía, pues podemos decir, por ejemplo, si hablamos al mediodía, decimos at noon. Al mediodía, ¿verdad? Tengo una consulta. Sí, sí, dígame. Con respecto a lo que dijo el compañero de tres veces, y si yo escribo solamente thrice, T-H-R-I-C-E, ¿está mal escrito eso? Sí, el thrice sí no existe, solo existe el once y el twice. Ya de los tres en adelante utilizamos el número. Three times, four times, five times, ten times. Gracias. Ok, solo es en el caso del once y el twice que tenemos esa chance. Ok, gracias. Ok, very nice. Ajá, también tenemos, por ejemplo, para decir, ¿verdad? Every afternoon, por ejemplo. Con el every me da una opción porque el every significa cada, ¿verdad? Solo el muy every significa cada. Entonces yo puedo decir cada día. Cuando digo every day es como que diga cada día, pero nosotros por no decir cada día decimos todos los días, ¿verdad? Lo traducimos de esa manera. Si yo digo every month, que digo cada mes, ¿verdad? Si digo every Friday, cada viernes. Si yo digo, por ejemplo, every afternoon, ¿verdad? Estoy diciendo cada tarde, ¿verdad? Y ahí digo qué es lo que tengo que hacer, right? Si digo, por ejemplo, every morning, por ejemplo, en la conversación había una parte donde decía every morning. ¿Se fijaron, verdad? Entonces ya cada mañana algo había que hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente. Con el every yo puedo agregarle extra. Every Monday morning. Every Monday morning. Usted ya le puede agregar. Si ya no es todas las mañanas, sino que eso es todas las mañanas de los lunes, entonces le agrega los lunes. Si es todas las mañanas de los martes, le agrega de los martes. Y así sucesivamente según su horario, ¿verdad? Va a ser según su horario. Ok, teacher, perfecto. Yes. Otra pregunta, teacher. Y si una persona, digamos, quiere demostrar que está muy ocupada todo el tiempo y le preguntan así, que cada cuánto envía correos y quiere decir, estoy enviándolos todo el tiempo. Tiene que decir every time o all along. Ok. All along. En ese caso hay varias formas. Usted puede decir, por ejemplo, digamos que voy a borrar esta primera que tengo acá y voy a cambiar que dice once a day. Aquí va. I send emails all the time. ¿Verdad? I send emails all the time. Todo el tiempo, ¿verdad? O sea que es permanente que usted envía. Nomás usted llega al trabajo, enciende la computadora y empieza tum, 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 y usted enviar y tum, tum, tum. Y recibe otro y envía otro y recibe otro. Recibe y envía, recibe uno, envía tres, recibe tres, envía uno y así, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice, I send emails all the time, usted ya está explicando que todas las veces que llega al trabajo, no importa si trabaja hasta el domingo, pues hasta el domingo usted tiene que enviar correos. Gracias. Ok, very nice. ¿Alguna otra pregunta con las time expression? ¿No? Y en las respuestas aplicaría aquí como negativas, como nunca o casi nunca o a veces. Ah, ok, perfecto. Esta pregunta de Carla está muy bien. Esta que tenemos acá se llaman time expression. Estas son time expression, ¿verdad? Donde me dice si son dos veces, tres veces o cuatro veces. Ahora, la pregunta ya que me hace Carol, ya entran en parte los frequency adverbs, ¿verdad? Pero ya los frequency adverbs ya no me dicen con cuántas veces, sino que me dan una pauta, por ejemplo, para decir siempre, mayormente, ¿verdad? Pocas veces, raras veces, algunas veces. Ya no me da un parámetro de cuántas veces como con las time expression, sino que ya solo me da para entender que pueda que sean muchas, ¿verdad? Otras que pueda ser que sean pocas o que sean en término medio. Y a eso ya le llamamos los frequency adverbs. ¿Puedo borrar esto que está acá? Yes. Ok. Antes de pasar a lo que Carol me preguntó, no sé si acá en los time expression hay alguna pregunta. ¿No? No, teacher. Ok, perfecto. Entonces ahora, estos son time expressions, que no se les olvide, time expressions, ¿verdad? Que me sirven para decir cuántas veces yo hago algo, porque aquí puedo decir una, dos, tres, cuatro. Puedo decir que cada día, mañana, cada tarde, cada mes, etc. Ok. Ahora la pregunta que me hacía Carol, ¿verdad? En esta ya utilizamos lo que se llaman frequency adverbs. Adverbs, ¿verdad? Que ya son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Pero ya en estos adverbios de frecuencia, ya a mí me da una pauta de más o menos calcular cuántas veces algo se hace, pero sin un número en específico, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo always, ¿verdad? Si yo digo always, estoy diciendo que siempre hago algo. Ah, no sabemos cuántas veces, pero lo que sí sabemos es que siempre lo hace, ¿verdad? Esa es una de las partes. Tenemos la otra que puede ser, ajá, puede ser la otra, por ejemplo, often, ¿verdad? Que también para decir varias veces, ¿verdad? Muchas veces. Ok. Tenemos, por ejemplo, sometime, ¿verdad? Que nos sirve para decir que algunas veces, ¿verdad? O sea, significa que no siempre, pero tampoco es que no lo hago, sino que algunas veces. pero no me dice si son 3 o 4, sino que solo me dice algunas veces, ¿verdad? Luego, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, también la que nos dice readily, ¿verdad? Pero antes de readily tenemos el seldom. Se me había olvidado el seldom. El seldom que puede ser como así, ¿verdad? Ah, más o menos, ¿verdad? Como que dice más o menos. O sea, ni poquitas, pero tampoco es que sean muchas. Y tenemos el rarely, que nos sirve para decir rara vez. O sea, sí lo hago, pero una vez al tiempo, ¿verdad? Como nosotros lo decimos en salvadoreño. Y luego tenemos el never, que con el never yo digo nunca, ¿verdad? Por ejemplo, si le preguntan, do you take a shower every morning? Que si se bañan todas las mañanas, y usted dice, I never take a shower. Ah, ok, ¿verdad? Ahí ya es cuestión de cada quien si dice que never, o si dice que always, o si dice que sometimes, ¿verdad? Entonces, ahí ya me da una frecuencia, pero no es que me dice si son 3 veces o 4 veces, solo sé que puede ser muchas, que pueden ser regular, o que pueden ser pocas, o que puede ser nada. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. Thank you, teacher. Okay, very nice, perfect. ¿Puedo borrar, verdad? Yes. Okay, very nice. Okay. Y entonces acá tenemos esta parte, miren. Donde tenemos acá algunas actividades que dice que se hacen en los lunes, ¿verdad? El primero que dice es check my email. Repeat, check my email. Check my email. Type a letter. Type a letter. Y cuando decimos type a letter, ¿verdad? Es que escribimos una carta, pero en este caso es en la computadora, digitar una carta, ¿verdad? Yes. Si fuera a mano, sería read. Excuse me. Write a letter. Ok, pero como es en computadora, ¿verdad? O en un aparato, un dispositivo digital, es type. Ok. Luego tenemos write a report. Write a report. Y acá sí me aparece write. Miren, significa que es escrito lo que voy a hacer, ¿verdad? Ok. Attend a meeting. Attend a meeting. Ok. Call clients. Call clients. Ok, y es llamar a los clientes. Y también tenemos la otra palabra. La otra es que podemos decir customers también, ¿verdad? Customers. Para clientes. Sí, ambos son para clientes, ¿verdad? Customers. Repeat. Customers. Ok, luego tenemos read a report. Read a report. Luego tenemos visit clients. Ok, y acá tenemos organize meetings. Ok, ¿hay alguna duda en cuanto a la pronunciación de estas? No. Ok, very nice. Ok, entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a hacer 2 actividades, ¿verdad? Primero nos vamos a ir a trabajar y vamos a complementar estas oraciones que están acá, ¿verdad? Dice... Complete the sentence below with one activity from the box. Con una actividad de las que tienen en la caja, ¿verdad? Vamos a complementar esto. Y vamos a compararla con nuestro compañero, a ver si la tenemos de manera correcta. Ahora van a trabajar en parejas. ¿Ok? Very nice. Acá ustedes van a según el contexto van a escribir acá, ¿verdad? ¿Cuáles de las actividades que están acá son las que se realicen? Ok. Luego, después de eso, por cada una de estas oraciones vamos a generar una pregunta. Primero vamos a hacer las 6, ¿verdad? Las vamos a contestar correctamente. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirla en pregunta. Ya cuando las hayamos contestado correctamente, las vamos a convertir en pregunta. Tengo que fijarme acá cuál es el sujeto que lleva la oración, ¿verdad? Tengo que fijarme cuál es el sujeto porque acorde a eso voy a utilizar el do o voy a utilizar el does. Ok, perfecto. Y recordemos que si es en tercera persona, ¿verdad? El verbo puede llevar alguna modificación, pero en la pregunta ya no lleva modificación, ¿verdad? Ok, ¿estamos claritos con lo que vamos a ir a hacer? Solo las 6, teacher. Las 6 es totalmente libre, según entiendo. Yes, las 6 ya es, ustedes van a generar una, ¿verdad? Propia. Ok. Teacher. Yes. Por favor, ¿puede compartir el recuadrito de las opciones? Este. Es correcto, es correcto. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Very nice. Ahora sí. Me confirman, por ejemplo, Manuel, ¿está disponible para trabajar? Yes, teacher. Ok. Francisco y Jonathan, ¿verdad? También. Yes, teacher. Yes. Carlos Wilfredo Carvajal. Yes, teacher. Ok, very nice. Perfect. Very nice. Ok, ahorita los organizamos. Ok. Ahorita nos vamos. Ahí les envío. Hola. Hola, teacher. Ajá. No me cayó invitación, estoy sola. Vaya, ahorita permítame. Ok, ya está. Hello. Hola. Hi. Hola, les agregué a Daisy porque con la compañera que estaba no estaba activa. Bueno. Ah, ok. Ok. Vaya, está bien, para que nos ayude. Ok, perfect. Ok, you're welcome. Gracias. Good evening, partners. Hola, Daisy. Hello. Hello. Mire que estamos viendo en la 2 cómo la llenamos. ¿Usted cómo lo ha puesto? Our secretary is tie a letter or write. Y uso mi laptop, ¿verdad? Computer, sí. La 4. Ajá, correcto. Te digo que es I had organic meeting every Monday at 8. Organic meeting. Ajá, la 4. Sí, esa tiene sentido porque dice la 4. Yo tengo que organizar reuniones todos los días a las 8. ¿Y no crees que se aplica más a las 5? Que dice Celia. Porque dice Celia organiza las reuniones. No, en la 4. No, la 4. ¿La 4 cuál estás poniendo? Ah, organiza meeting. Okay. Yo tengo que organizar reuniones, ajá, en la 4. Bueno, aplica. Pues sí aplica. ¿Verdad? Okay. Yo tengo que organizar reuniones. Y la E termina en E. Solo la type. Ah, sí, ya la he puesto mal. Sí, es cierto, yo solo le puse type. Vaya, está bien. Entonces vamos a la de Celia. La de 5, la 5. Take place in the, pero en esta quizá para no repetir, ¿verdad? ¿Qué hace ella en la reunión? El lugar la reunión take place in the auditorium. Queda mejor ponerle ya sea read a report organize meetings, no, ¿verdad? Porque no. ¿Qué hace ella ahí? Atende a meetings. Ella puede 4. Atender la reunión. Atender una reunión, dice. Atender a meeting. Ajá, no sé, yo es lo más lógico porque después puedo leer un reporte. Ajá, eso sabe, no, pero dejémosle de saber qué nos dice. Leer un reporte. ¿Cuál? ¿La cambiamos entonces? No, o sea, dejemos a meeting o... Attends a meeting para ver si nos corrigen algo. Vaya. Attends a meeting, the meetings take place in auditorium. Ajá. Quiero ver la otra, no la tengo aquí, vamos a ver. La otra es que es libre, que la hagamos. ¿Dónde están? Hagámosla. La hacemos de tercera a primera. O nosotros, vaya, nosotras, que somos compañeras, digamos. Vaya. Entonces sería we, ¿verdad? Nosotras, we. We visit clients. Sí, porque esa no la hemos ocupado. Ajá, visit clients. Clients. Every month. Todos los meses. Los lunes. Mucho trabajo. No, porque es todos los lunes. Sí, es todos los días. Every day. No, pues sea months, todos los meses. Mucho trabajo. Sí, todos los meses. Entonces, every Monday, ajá, Monday. Solo los lunes. Todos los lunes. Every Monday. Vaya. Ahora las tenemos que hacer. Preguntas, ¿verdad? Las tenemos que hacer preguntas, sí. Yo llamo a los clientes todos los días. La primera. Ah, vaya, pero solo le escribí. Aquí solo hemos puesto un pedazo de la oración. We visit clients every Monday. Vaya. Entonces la otra parte. No, ya estuvo. No, ve, aquí, como aquí ve. The call client every day. I use the company phone. O sea, tenemos que hacer dos oraciones seguidas. Vaya, entonces, dinner Monday. We sería siempre we y agarrar una de las de arriba, ¿verdad? No, ya la agarramos. No. O sea, lo que me refiero yo, vaya, aquí, por ejemplo, I call client every day. Hasta ahí llega. Y después dice, I use the company phone. Vaya, entonces, we call clients. Call clients. Llamamos a los clientes. No, pero es que visitamos, ya dijimos que vamos, no le llamamos. ¿Cómo vamos acá? Aquí con bastantes dudas. Ajá. Vamos a ver. Va, aquí, de manera general, están puestas las oraciones en los cuadros, ¿verdad? Si se utilizan terceras personas, hay que agregar... sí, cada cuadro de la ocupación que está ahí tiene un verbo. Ajá. Si se utiliza en tercera persona, pues hay que modificar el verbo de esa acción. Ah, ok. Sí. Ok. Esa era la duda. No habíamos estado con la 3 en la 4, que es where the report. ¿Cómo? No lo entendí muy bien. Ajá, que si nos habíamos quedado con en la pregunta, en la oración 4, con el del cuadrito, la número 3, que es write a report. I hope to write a report every Monday. Olvídelo. Igual me había saltado a la 5, perdón. Sería, what time do you write a report? ¿A qué horas escribes el reporte? Sí, exacto. What time do you write? I have to read report, ¿verdad? Reporte. ¿Cómo vamos acá? Por las 5, vamos ahorita. Ok, very nice. Ahí sería Celia. Visita cliente. Do you call clients every day? Every day. Ajá. Y el otro sería, do you use the company's phone there? ¿O solo una pregunta? No, solo es eso, sí, solo es eso. Ahí lo responde. Ahí sería yes, I call clients every day. Y después agregar la otra parte, la parte de la respuesta. Sí. Así creo que sería. La dos. Ahí sería con... nuestra secretaria. Como que no... Bueno, las anotaciones acá. Pero es como que se está preguntando, o sea, ¿se dirigen hacia ella? Ella, en tercera persona. Sí, entonces ahí sería das. Das, sí. Das, secretario. Y aquí dijimos que lo que hacía era chequear los correos, dijimos, ¿verdad? Escribir la carta. En la 2. Sí, en la 2. En la 3 fue que pusimos checar los emails. Ah, sí, yo soy loco, es cierto, sí. Es que lo que pasa es que la 1 ya está contestada, ¿verdad? Sí, es así. Sí, es cierto. Solo la cambiamos a pregunta. Sí. Type a little. Sí, es cierto, sí tiene razón. Pero es como que nos estemos preguntando a nosotros mismos, algo así veo que es la pregunta. ¿La primera? No, la dos, la segunda. No sé si la dos. Es, does secretary type a letter? Si la secretaria escribe la carta. Esta cosa. Eso me pasa por no practicar. Encontrar las cosas en el trabajo. Ay, Dios. Aunque no quiera agarrar los cuadernos, es mentira. Entonces siempre empezaría con dos. La segunda. Sí. Sí. Does secretary type a letter? Pero sería ahí con podríamos siempre el she, ¿verdad? En vez de secretaria. Does she. Ajá, y ahí llegamos secretaria porque quiero ver dónde está la cosa de las preguntas. Does she. Sería el sujeto. Porque va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego va el verbo y el complemento. A 3 y luego sigo yo, así. Igual hacemos, entonces terminemos con las afirmativas, comenzamos con las preguntas de igual forma. Nos alternamos con las preguntas. No sé si está bien así. Yo pensé que yo pensé que íbamos a preguntar y una iba a contestar. Pero como no dijo que solo son preguntas. Las preguntas son aparte. Yo creo que solo son preguntas. Las preguntas son aparte. Teacher. Ahí está. Sí. Hola. Una consulta. Tenemos aquí una duda. ¿Vamos a decir las oraciones en afirmativos o solamente vamos a hacer las preguntas y vamos a responder? Ok. Las oraciones ahí las tienen, la mayoría son afirmativas. Son afirmativas, ¿verdad? Porque es sobre lo que ustedes hacen. Y ahí, bueno, lo que pide la oración de lo que se hace, supuestamente, ¿verdad? Ok, luego de esa oración afirmativa lo que sí va a generar es la pregunta. Entonces nosotros vamos a hacer la pregunta y contestamos. La respuesta ya la tienen porque es la oración afirmativa que está ahí. Exacto. Pero digamos, la pregunta la formulamos ya. Entonces, una va a una va a preguntar, la otra va a contestar lo que ya tenemos. Sí, sí, así lo pueden hacer. Ah, ok. Ok. Ahí está bien, entonces. ¿Ya terminaron? Gracias. Sí, solo queremos ahí organizarnos bien. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Ok. Vaya. Ah, pues entonces serían las preguntas. Ajá, una pregunta y la otra. Teacher. Yes. Aquí yo tengo una duda y es respecto a las questions. Porque vaya, aquí hay afirmativas, ¿verdad? Oraciones afirmativas que están dando una respuesta, por ejemplo, la 3, ¿verdad? Nosotros elegimos que I check my emails twice a day. Entonces, la pregunta en el caso de la 3 puede quedar así. Do you check twice a day emails? Do you check? Ajá. Sí, puede ser así. Pero nada más que hay que organizar la estructura, ¿verdad? Puede ser, do you check your emails? Ajá, ¿verdad? Twice a day. Porque recuerde que la respuesta está con I. Entonces la pregunta tiene que ser con you. You, ¿verdad? You. Ajá. Ok, excelente. Ok. Y también pueden aplicar lo que estábamos hablando ya rato, ¿verdad? Que la pregunta, para veces cuando preguntar con la time expression utilizamos el how often. Pero nada más que how often va al inicio de la estructura de la pregunta. Ok. O sea, entonces o sea puede ser how, podemos preguntar how often do you check your emails. Yes. Porque ahí estábamos como ya diciéndole casi que respondiera a lo que ya le preguntamos, ¿verdad? Correcto. Correcto. Ahí a ustedes hacen una pregunta generadora, ¿verdad? Donde tienen que por ley la persona que recibe esa pregunta contestarle con una time expression. Eso es lo que tenía duda yo porque sí es. Sure. O sea que por ejemplo, ¿no? Si decimos tenemos que todas esas tenemos que poner al principio si queremos utilizarlas. Por ejemplo, always do you check email twice a day. Ah, no. Esas solo son para responder. La que es para preguntar es how often. Ah, ok. Siempre tienes que ir al principio. Sí, el how often. Ya las otras no, porque ya son para dar una oración afirmativa, ¿verdad? O hacer en oración, utilizar la frequency adverb. Pero es how, o sea, how es H-O-W, ¿verdad? Sí, how often. Ahorita aquí se la puede often dar. Es la que se escribe como often. Often, correcto, Often. How often. Es como cuando usted hace esa pregunta, le está diciendo, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? ¿O qué tanto haces esto? Etcétera. Y en este caso, el check solo va, solo check. Okay, check your email, ¿sí? Y que esto es, como decía yo hace un momento, es como abierto a la manera de responder todas estas. Sí, correcto. Hacer la cuestión es abierta, ¿lo podemos hacer de esta manera o ya prácticamente que nos conteste? Porque con la otra que sí yo les digo, twice a day, puede ser que me responda yes, I do, ¿verdad? Solamente. Correcto, es que cuando usted ya hace la pregunta, incluyendo el complemento que tiene ahí completamente, ¿verdad? Valga la redundancia, y usted está generando una pregunta de sí y no, nada más, ¿verdad? La respuesta que va a tener va a ser un sí o no, pero si usted utiliza el how often, la respuesta no va a ser sí o no, sino que va a ser una respuesta donde le van a dar qué tanto tiempo se hace. Usted hace la pregunta generadora. Okay. O tú, Carol en Tatiana, visita. Sí, así mejor, con los nombres. Tatiana. Aquí sería Yuduri Arripo. Sería con todo el comer como un parque temático a Pueblo Antiguo. Ah, ok. Ahí está el teacher, ¿no? Escuchando. Hola, hola. ¿Qué tal, teacher? Ajá. No, es que ya terminamos, entonces no hemos quedado esperando. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Ya completaron las oraciones y ya también tienen la pregunta. Sí, sí. Ok, perfecto. Ya solo vamos a dar unos minutitos a los que están terminando aún. Ok. Ok, perfecto. Si ustedes dos no fueron alumnos míos la vez pasada, ¿verdad? No. No. ¿Pero fueron compañeros ustedes en el módulo anterior? No. Ah, ok. Ok. Very nice. Voy a revisar a los demás compañeros y luego regresamos a la sesión principal. Está bien. Ok, está bien dicho. Ok. Do you finish? ¿Ya terminamos? Sí, bueno, más o menos. Ok, perfecto, perfecto. Atiende, ¿verdad? Da Celia. Atén. Bueno. ¿Cómo vamos acá? ¿Ya terminamos? Aún no, teacher. Ok, very nice. Oye, entonces sería nuestra secretaria escribe un informe y lo envía por correo. Por correo electrónico. Oh, permítame. Permítame. Entonces sería, vaya, does our secretary write a report Gmail if, así, o me corrige usted. ¿Cómo me dijo? I organize meeting twice a day. I use my laptop computer. Vamos a ver. I have to read a report every Monday at 8 o'clock. Celia attend a meeting. The meeting takes place in the auditorium. We visit clients every Monday. We use acá the company. Vaya, en las 5. Ok, very nice. Creo que todos terminamos, ¿verdad? Yes. Ok, very nice, perfect. Vamos a compartir acá la pantalla para que podamos practicar. Vamos a ver acá. Sí, ¿verdad? Pueden verla bien, ¿verdad? Yes. Ok. Vamos a ver si me ayuda el equipo de... yo voy a elegir la pareja, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de los que trabajaron tres, para que me completen esta actividad. Ustedes deciden si uno hace la pregunta, el otro responde, y así sucesivamente para ver cómo va a ser, ¿verdad? La forma en que ustedes lo tienen. Ahí ustedes van a decidir quién lo hace y quién no. ¿Ok? Ok. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el equipo de Daisy Elizabeth. Ok, teacher. Yo va. Ahorita. Daisy, do you call clients every day? I clients every day. I use the company's phone. Ok, excelente, Daisy. Solo que le faltó mencionar el verbo. Call. I call clients, ¿verdad? Oh, sorry. Okay. I call clients every day. I use the company's phone. The company's phone. Muy bien. Ok, ¿cuál era la pregunta? Disculpen una vez más. Do you call clients every day? Ok, muy bien, excelente. ¿Qué otra forma puedo yo hacer esta pregunta? You call clients every day. No. No. Yes, muy bien. Do you call clients every day? También, ¿verdad? Ok, perfect. Vamos con la número 2. Does our secretary type a letter? Type a letter. Type a letter. A letter. Yes, our secretary type a letter. And then she sends them via email. Okay, very nice. Our secretary types letter. Then she sends them, ¿verdad? Via emails. Via. Yes, via emails. Okay, very nice, perfect. Vamos con la number 3. Joa, do you read a report twice a day? Yes, I read a report twice a day. I use my laptop computer. Okay, very nice. Daisy, do you have to visit client every Monday? I have visit clients every day, 8 o'clock. Okay. Does Celia attend a meeting? Yes, Celia attends a meeting. The meetings take place in the auditorium. Joanna, do you write a report every Friday? Yes, I write a report every Friday. Okay, very nice. Perfect. Very nice. Great job. Excellent. Thank you. Thank you, okay. Compañeros. Thank you, teacher. Okay, very nice. Vamos ahora a escuchar el equipo de... Tatiana, ¿con quién trabaja usted? Con Carol. Carol, ¿verdad? Hoy sí dije bien, ¿verdad? Tatiana. Tatiana, sí. Ok, vamos con Carol, ¿verdad? Sí. Ok. Carol, do you call clients every day? Yes, I can claim every day. I use the company's phone. The secretary takes a letter the weekend? Also, secretary types a letter they said she sends the via email. Do you organize meeting twice a day? I organize meetings twice a day. I use my laptop computer. Do you have to read a report every Monday? I have to read a report every Monday at 8 o'clock. Does Celia attend a meeting every Friday? Celia attends meetings. The meetings take place in the auditorium. Do Carol and Tatiana visit clients every Monday? We visit clients every Monday. We use a card company. Thank you. Ok, muy bien. En esa última, muy bien, ¿verdad? Está excelente. Con la única diferencia que si ustedes escribieron do Carol and Tatiana, ¿verdad? Yes, yes. Ok, en este caso, porque ustedes saben que Carol y Tatiana eran ustedes dos. Pero si ustedes hacen ese tipo de pregunta, ¿verdad? Se está convirtiendo en el sujeto sería they. Yes. Ajá. Entonces la respuesta fue con we. La que ustedes dieron. Ajá, entonces ahí tendría que ser. La respuesta de visit. Entonces ahí la pregunta tendría que ser do Carol and I, ¿verdad? Uh-huh. Para que la respuesta sea con we. Ajá, Carol y yo, Tatiana, sí. And I. Esa sería la variación, además. Entonces, correcto, sí. Do Carol and I. Ajá. Yes. Correcto. Ok, thank excelente. Teacher, thank you, teacher. Muy bien, excelente, thank muy you. Bien. Vamos ahora con el equipo de Elena. Okay. Manuel. Do you call clients every day? I call clients every day. I use the company phone. Does she type a letter? Our secretary types a letter, then she sends them via email. Do you check the email twice a day? I check email twice a day. I use my laptop computer. Do you have to organize meetings every Monday? I have to organize meetings every Monday at 8. Does Celia attend meetings? Celia attend a meeting. The meeting takes place in the auditorium. Do Maria call clients every day? Maria call... Perdón, la pregunta, repítala, Elena. Do Maria call clients every day? Ok, María. María sería que como sujeto. Das. Das. Ok, no. Muy bien, excelente. Das. Uh-huh. Das María. Ajá, das María call client every day. La respuesta es María call client every day in the afternoon. Ok, calls, clients, ¿verdad? Uh-huh. Ok, excelente, muy bien. Very nice, perfect. Vamos con el equipo de Moisés. Ah, Moisés, usted que estaba con... No, ¿verdad? No, ok. ¿Con quién iba usted, Moisés? Con Lucía. Lucía Milagro. Sí. Ok. Do I call Glenn every day? Yes, I call Glenn every day and use a take company phones. Does our secretary write a report? Yes, she write a report and sent 10 via email. Do I check my email? Do I, ¿cómo sería? Do I check? Have my email. Ajá. Do I. Ok. Ay, teacher, que no las completamos todas. Ah, hasta ahí llegaron. Sí. Ah, ok, muy bien, excelente. Solo tal vez que hay una parte, ¿verdad?, en la que ustedes tienen que recordar que cuando la pregunta se hace con I, la respuesta sería con el sujeto you. Sí. Y viceversa, ¿verdad? Si la pregunta es con you, la respuesta es con I. Entonces, si la oración tiene el sujeto I, yo tengo que hacer la pregunta con you. Con you, ¿verdad? Ok, very nice, perfect. Vamos a ver el equipo de Pablo Abrego. Con ¿Pablo? Carlos. Okay. Sí, con Carlos. Ok. Hacer la pregunta, Carlos. Ok. Do you call clients every day? Yes, I call clients every day. I use the company's phone. Does our secretary write a report? Yes, our secretary writes a report. Then she sends them by email. Do you read a report? Yes, I read a report twice a day. I use my laptop computer. Do you attend a meeting? Yes, I have to attend a meeting every Monday at 8. Does organize a meeting? Ahí sería el nombre también, o el sujeto. Ay, esa no la noté. Solo es el sujeto, ahí lo tiene en la misma. Ajá, en la misma oración. Celia organize a meeting. Ok. Yes, Celia organizes a meeting. The meeting takes place in the auditorium. Do you visit clients? Yes, I visit clients twice a week in the morning. Okay, perfect, very nice. Okay. Vamos ahora con el equipo de, vamos a ver, me queda... Francisco López ya pasó, ¿verdad? Con su equipo. No, van con Carla, ¿verdad? Yes, creo que sí. Ok, very nice. Francisco, hago las preguntas. How often do you call the clients? I call client every day. I use the company's phone. Who do type a letter? Or secretary type a letter. And then she send them via email. How often do you check your email? I check my email twice a day. I use my laptop computer. What time do you write a report? I have to write a report every Monday at 8. Where does Celia organize meetings? Celia organized meeting. The meeting takes place in the auditorium. Which day does Ramon visit clients? Ramon visits clients. Every Friday. Ramon visits client every Friday. Okay. Excelente. Juan José García. Voy con Yanni. Ok, excelente. Yanni, ¿quieres que haga yo las preguntas? Yo hago las preguntas. Tú las haces. Vale, okay. Ok. Do you call clients every day? I call clients every day. I use the company phone. Okay. Does secretary type a letter? For secretary types a letter and send the thing by email. Who often check your emails? How often check your emails, Ok, ahí necesitamos el auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál sería? Tú. Ah, ok. Perdón. Así es. Ok. Repeat. How often do you check your emails? I check my email twice a day. I use my laptop computer. Okay. When do you read your reports? I have to read a report every Monday at 8 p.m. Okay. Does Celia organize your meetings? Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. What time do you call your clients? I have called clients every day at 8 p.m. Okay, excellent. Ok, creo que hoy sí, ¿verdad? Todos pasaron. Creo que no se me queda. Carlos Carvajal, ¿con quién iba usted? ¿Ya pasó? Pablo. Ah, ya sí, ya pasó, ¿verdad? Ok, perfecto. Creo que hoy sí ya todos participamos, ¿verdad? No sé si se me queda alguien. No, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros hacemos este tipo de prácticas, cuando llevamos las time expressions, necesitamos utilizar, ¿verdad? Tenemos dos tipos de preguntas. La primera es que tenemos las preguntas que son cerradas, ¿verdad? Las de sí y no. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, vamos a ver de la primera. Tenemos I call clients every day, ¿verdad? Yo hago la pregunta, do you call clients every day? Ok, yo tengo esa pregunta. Cuando yo, perdón, aquí es day. Cuando yo hago este tipo de pregunta, solo tengo dos opciones. La primera es que sea sí o que sea no, ¿verdad? Entonces la pregunta me contestaría, yes, I call clients every day, por ejemplo, ¿verdad? Yes, I call clients every day. O puede ser, no, I don't call clients every day. Cuando yo hago este tipo de pregunta, no tengo más opción, ¿verdad? Que responder sí o que responder que no. Porque la pregunta no es una pregunta abierta, sino que es una pregunta cerrada, ¿verdad? Solo puedo tener como respuesta el yes o el no. Ok, very nice. Pero, por ejemplo, si yo utilizo este otro tipo de preguntas, por ejemplo, how often do you call clients? Miren, cuando yo hago este tipo de preguntas, ya no necesito agregar lo demás del complemento, sino solo utilizo el verbo y una parte, ¿verdad?, del complemento. Porque la pregunta ya no es de sí y no, sino que es una pregunta abierta que me deja, ¿verdad?, que la persona que me va a responder pueda darme diferentes respuestas. ¿Right? Porque me puede decir, por ejemplo, acá me dice every day. Y acá también me explica que utiliza el teléfono de la compañía. Pero en vez de every day también pudiera utilizar, por ejemplo, every Monday. Pudiera utilizar también twice a week. Pudiera utilizar, por ejemplo, 3 times a day, etcétera, ¿verdad? Entonces la respuesta puede variar. ¿Por qué? Porque ya me da la pauta de que puede tener diferente tipo de respuesta a esta pregunta. Entonces yo puedo hacer este tipo de preguntas para generar, ¿verdad?, una respuesta abierta. Y también puedo utilizar algunas preguntas que son de la WH question. ¿Se recuerdan de la WH question word? Yes. Ok, que pueden ser, por ejemplo, what time, ¿verdad? Para preguntar a what time. Para preguntar, por ejemplo, when, si yo quiero saber cuándo, voy a moverlo acá porque creo que, ok. Puedo preguntar when, ¿verdad? Para cuando quiero saber cuándo. Puedo preguntar where, si quiero saber dónde. Puedo preguntar, por ejemplo, who, ¿verdad? Y puedo también utilizar la combinación de who con el with al final, ¿verdad? Que me sirve para preguntar con quién se hace algo. Por ejemplo, who do you write a report with? Por ejemplo, ¿con quién escribes el reporte, verdad? El who al inicio y el with al final de toda la oración. Puedo utilizar también el why cuando quiero preguntar por una razón. Y siempre que pregunte con why, ¿verdad?, la respuesta la tendré con because. Ok. Todo este tipo de WH questions, ¿verdad?, los puedo utilizar utilizando simplemente antes de la estructura de oración de pregunta esta WH. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo todas estas WH, ¿verdad?, y yo pongo, por ejemplo, la pregunta, do you write a report? Ok, acá tengo la pregunta que es cerrada, ¿verdad? Do you write a report? La respuesta puede ser yes o no. Si yo agrego la WH, por ejemplo, what time, ya la respuesta no sería de yes y no, sino que sería de a qué horas, ¿verdad? Ya estoy preguntando a qué horas. A qué horas escribe el reporte. Yo puedo eliminar esta WH y agregar otra. Pero antes que todo, quiero que vean que acá ya la respuesta no puede ser sí y no, sino que la respuesta es, ¿verdad?, para referirse a qué horas, porque yo quiero saber exactamente a qué hora se escribe eso. Puedo agregar, por ejemplo, el where, ¿verdad? Where do you write a report? ¿Dónde escribes el reporte? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede hacer que el reporte usted lo pueda hacer en casa y lo lleve al trabajo, o lo puede hacer en el trabajo también. Entonces yo quiero saber dónde usted escribe el reporte. Y miren, la misma pregunta que antes era cerrada, me da la opción de poderlo utilizar abierta con las diferentes WH. Yo puedo utilizar también, por ejemplo, when do you write a report? ¿Verdad? ¿Cuándo escribes el reporte? O sea, ¿qué día? ¿Verdad? Si lo escribes los lunes, si lo escribes los sábados, los viernes, etc. Y miren la misma pregunta con diferentes WH questions y cada una de ellas me va dando una respuesta diferente, ¿verdad? Ok. También yo le puedo agregar, por ejemplo, el why, ¿verdad? Y la pregunta es, why do you write a report? Y acá yo estoy preguntando una razón o un motivo por el cual ese reporte se escribe, ¿verdad? Entonces aquí ya yo no quiero saber si lo hace o no, sino que si lo hace, pero quiero saber el motivo o la razón por qué se escribe ese reporte, ¿right? Y miren, siempre la misma pregunta con diferentes WH. Ok. Luego también está la que estábamos mencionando al inicio. How often? How often do you write a report? Cuando yo digo how often do you write a report, ¿verdad? Quiero saber que con qué frecuencia se escribe un reporte. Y acá es donde entran también las time expressions para decir twice a day, twice a month, twice a week, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces es importante para mí que, ¿verdad? Yo me aprenda cómo utilizar la pregunta con las diferentes WH questions. Pero lo que yo necesito es saber también qué información quiero obtener del oyente, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy hablando con Pablo, yo quiero saber dónde Pablo algo hace, ¿verdad? O no sé lo que quiero saber, utilizo el when. No voy a utilizar el where, porque el where simplemente me sirve para saber dónde. Y el when me sirve para hablar de cuándo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, a qué horas algo se realiza, utilizo what time, ¿verdad? No voy a utilizar otro, sino que tengo que utilizar what time. Perfecto. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o estamos claritos. Claro. Ok. ¿Claro como el agua? Yes. Ok. Entonces, una pregunta cerrada yo la puedo convertir, ¿verdad? En una pregunta abierta con una WH question. Ok, very nice. Perfecto, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Si yo iba a seguir, a las 10:30 los iba a sacar. Ok, voy a pasar asistencia, así que cuando escuchen su nombre me dicen present, ¿ok? Y también voy a mencionar el nombre de quien se va a quedar conmigo en la sesión one-to-one después de que todos se retiren, ¿ok? Ok. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Usted se va a quedar conmigo, Daisy, después de que todos los compañeros se retiren. Ok. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Johanna Samayoa Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Liribet Andrade García. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, students. Have a good night and see you tomorrow, okay? See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Night. See you tomorrow. Good night. Good night. Ok, Daisy, este espacio que se tiene acá, ¿verdad? Es para que usted pueda preguntarme, ¿verdad? Si hay alguna parte del tema que hemos visto hasta ahorita en el cual tenga duda, para poderle explicar de una manera más directa, ¿verdad? Más dirigida. Gracias, teacher. Ok. Quizá no pregunta, lo que pasa es que siento que sí me cuesta mucho ahorita diferenciar eso del dos, del do. Ah. Pero no sé cómo explicarle, o sea, en realidad eso sí no lo entiendo así. Ok, vaya. Logra ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, el do y el does, ¿verdad? Ok, estos dos son auxiliares del simple present. ¿Para qué me sirve un auxiliar? Me sirve para acompañar en una oración, ¿verdad? Negativa, o me sirve para acompañar en una pregunta. En el caso del simple present. Quiere decir que si yo hago una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, con el do, tengo que saber con qué sujetos se utilizan. El do se utiliza con los sujetos I, you, we, and they. Ok, todos estos sujetos se van a utilizar siempre con el do. Con el does voy a utilizar he, she, y el it. Ok, entonces cada vez que utilice el auxiliar does, tengo que saber que se van a utilizar solamente con estos tres sujetos. Ah, ¿y cómo puedo hacer una pregunta con esto? Por ejemplo, ¿verdad? Primero, como la estructura sí la notó ya rato, ¿verdad? Para la pregunta. Sí, 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 sí. Dice que primero vamos al auxiliar, entonces sería do, ¿verdad? Ok, luego, ¿qué sujeto elegiría? We. Ok, do we, y ya tenemos el sujeto. ¿Qué dice que lleva la estructura después del sujeto? Complement. No, falta algo. Veamos ahí la estructura. ¿Qué falta? La estructura de preguntas, la que anotamos al inicio, las anotó, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Do you read the, repo? El verbo. Ah, ok, el verbo, ¿verdad? Entonces dice do we, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que agregar? El verbo. ¿Qué verbo puedo utilizar? Do we dancing? Do we dance, ¿verdad? Dance, porque el verbo tiene que ir con, de forma normal, sería do we dance, ¿ok? Dance. Ajá. ¿Y ahora qué más me falta? El subject. No, el subject ya lo tengo, no, que es el we. Ya está, es el complement. El complement, ¿verdad? Ok, do we dance. ¿Qué puedo agregar de complement con el dance? ¿Dónde se puede bailar? Todos los sábados. Ah, en inglés sería all Saturday. All Saturday, ¿verdad? Ok. Y luego el question mark, ¿verdad? Ok, y ahí tengo una pregunta, miren. do we dance all Saturday? ¿Verdad? ¿Bailamos nosotros todos los sábados? Ok, y ahí tengo la pregunta, ¿verdad? Ok, ahora ¿cómo utilizo, por ejemplo, con el does? Con el does la misma pregunta la puedo utilizar. Nada más que ya sería el auxiliar, sería does. Y el sujeto ya no puede ser we, sino que tiene que ser he or she. ¿Verdad? Y es la misma estructura, miren. Does she dance all Saturday? Y pongo el signo. Entonces lo que yo tengo que saber es que el does se utiliza con el he, she'll, it. Y que el do se utiliza con los sujetos I, you, we, and they. No sé si hasta ahí hay alguna duda. ¿Vamos bien? ¿O? Ahí estoy bien. Sí le hay otro sentido. Porque esto lo he escrito una y otra vez y es como que siempre caigo en el mismo vacío que no lo identificaba bien. Ok. Recuerda que el do y el does son auxiliares, ¿verdad? Esa es la base, ¿verdad? Esa es la base. Pueden ser verbos en una oración, sí, ¿verdad? Pero acá, cuando van al inicio, son auxiliares, acompañan al tiempo presente simple para poder generar, ¿verdad?, la pregunta. Presente simple para pregunta, question. Ok, gracias, teacher. Ok, very nice. Estamos bien ahí, ¿verdad? Excelente. Ok, muy bien. See you tomorrow. Good night. See you. Thank you. Good night. Okay, good night.